lugar, agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa en la cual se va a presentar la 13ª edición del Duatlón Ciudad de Yecla. Me acompaña, por supuesto, el presidente del Club Triatlón Árabe Yecla, Jesús Muñoz, y bueno, pues algunos simpatizantes del club. Y bueno, lo primero, agradecer también a Bodegas Castaño la posibilidad que nos brinda la tarde de hoy para presentar este evento en sus instalaciones. Yo como concejal de deportes, pues orgulloso, y por supuesto también mis palabras tienen que ser de agradecimiento, en este caso al Club de Triatlón Árabe Yecla, por su capacidad de organización en este tipo de eventos, no solamente el duatlón, también el triatlón de menores que se realiza en la temporada estival, y bueno, otra serie de actividades que a lo largo de la temporada vienen realizando, además por supuesto de su programa de competición, tanto con los menores como por supuesto con ese elenco de adultos que han conseguido, bueno, en este caso consolidar en el colectivo del triatlón, una modalidad deportiva que está en pleno auge, y bueno, fruto de ello también en nuestra ciudad pues está haciendo eco, y cada vez son más los, bueno, en este caso los ciudadanos que practican deporte, y en este caso la modalidad de duatlón y triatlón. Agradecer el esfuerzo que supone la organización de un evento de estas características, ahora lo comentará el presidente, con una gran cantidad de inscritos, deportistas de la región de Murcia y de otras provincias limítrofes, y que bueno, pues van a conseguir que, bueno, que poco a poco esta prueba siga creciendo todavía más si cabe, y además bueno, pues que se desarrolle de una forma, diría que espectacular. Había cuenta del éxito de participación que año tras año venimos comprobando, y por supuesto la capacidad organizativa que este club tiene a la hora de desarrollar esta actividad. Y bueno, desde el Ayuntamiento seguimos apoyando en el programa de fomento del deporte al asociacionismo deportivo, pues seguimos haciendo ese pequeño esfuerzo año tras año para aumentar más si cabe pues esa colaboración estrecha que hay con todos los clubes de nuestra ciudad, aumentando por supuesto la cuantía económica en la concurrencia competitiva, en esas subvenciones directas a los distintos colectivos, y por supuesto también adquiriendo infraestructura para que estos eventos deportivos se puedan desarrollar con mayor seguridad y con, bueno, pues en ese caso con la infraestructura necesaria que sea acorde con la ciudad de Yecla. Y yo por mi parte agradecer por supuesto por Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local, que también velarán por la seguridad del evento, y por supuesto no nos podemos olvidar del amplio despliegue de, bueno, pues compañeros del club, familiares, amigos, de todos los deportistas que van a participar en el Duatlón Ciudad de Yecla como voluntarios, para que efectivamente pues todo esté perfectamente organizado y todo se pueda desarrollar con total normalidad. Por eso, enhorabuena, Jesús, en nombre del Club Triatlón Árabe Yecla, por, bueno, pues un año más tener esta posibilidad de ofrecer a nuestros deportistas que compitan en su ciudad, y que todos sus familiares y amigos puedan disfrutar también de ese espectáculo deportivo. Y nada más, le paso la palabra a Jesús. Muchas gracias, Pedro. Agradecer a los medios asistentes vuestra presencia, a Bodegas Castaño, que nos ha prestado las instalaciones para la presentación del duatlón. Presentamos la 13ª edición del Duatlón Ciudad de Yecla, que se celebrará el próximo domingo 5 de febrero a partir de las 9:30, con pruebas de menores, y 11:30 con la prueba de absoluto. Como años anteriores, la primera salida será la de menores. Empezamos a las 9:30 con la salida de cadete, juvenil e infantil, que serán tres salidas sucesivas. A las 10:30 tendremos la salida Levín, 11 de la mañana la Benjamín y 11:15 la Prebenjamín. Cada una de ellas con diferentes distancias adaptadas a las categorías de los menores. Y los circuitos, como en años anteriores, discurrirán por la Avenida de la Feria, Juan Carlos I, Carretera de Viena y el primer tramo de la Ronda Norte hasta la Carretera de Caudete. Posteriormente, a las 11:30, comenzaremos con la prueba absoluta, que este año traemos una novedad y modificación con respecto a ediciones anteriores. Vamos a hacer el Campeonato Regional de Relevos, un formato igual que el que hacemos en el triatlón, pero con la modalidad de duatlón. Cada equipo de duatletas costará con tres participantes, y cada uno de ellos hará un duatlón de distancia super sprint.
de 2 kilómetros de carrera a pie, 8 kilómetros de ciclismo y 1 kilómetro de carrera a pie. Cada uno de esos componentes irá dando el relevo a su compañero hasta que el tercero será el que complete el tercer duatlón y finalice en meta. Es la novedad que traemos este año, también es por primera vez lo ha realizado la federación, que es la Liga de Clubes, es la tercera jornada y última, es decir, que se deciden los campeonatos regionales en Yecla. La primera jornada fue en Calasparra, con una modalidad de relevo 2x2, en Archena también con la modalidad de equipos y encontrarlos, y nosotros con la modalidad de relevo individual, que finaliza esta Liga de Clubes. Vamos a tener en la Liga de Clubes, además, el relevo del Campeonato Regional, que es categoría élite, categoría Open, en la que cada club podrá participar con los equipos que quiera, la categoría de relevos mixtos y también otra novedad es que vamos a ser el primer organizador que va a tener relevos inclusivos. Vamos a contar con 3 relevos inclusivos con un duatleta con discapacidad. De hecho, vamos a tener 3 equipos de Murcia, Cejín y Caravaca, con duatletas con discapacidad física, sensorial y psíquica. Van a participar clubes de toda la región, alrededor de 15 clubes, con 55 equipos, que son 165 participantes absolutos. Equipos de Alcantarilla, de Murcia, de Águilas, de Caravaca, de Jumilla, de Molina, de Orihuela. Y también en las escuelas tenemos 12 escuelas participantes con un total de 210 menores, escuelas igualmente de Murcia, Cartagena, Lorca, Caravaca, Alcantarilla, Molina. También destacar el récord de participación local. Va a ser la primera vez que vamos a sobrepasar los 100 participantes del club, con los 15 equipos del club y 45 participantes, 9 equipos masculinos, 4 equipos femeninos y 2 equipos mixtos. Va a ser la mayor participación local y también la mayor participación en una prueba de la Liga Regional en cuanto a los clubes que participan. La entrega de trofeos estimamos que será sobre las 1 y cuarto de la tarde. Entregaremos los trofeos de todas las categorías de menores y del Campeonato Regional y del resto de categorías de relevos. Y por último, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Yecla la colaboración, al Servicio Municipal de Deportes, Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil, los más de 100 voluntarios que colaboran en el evento del club, que lo hacen posible, con socios del club, padres y madres de los alumnos de la escuela. Y también es el reconocimiento a los patrocinadores del club y a todos los colaboradores del cartel, que son más de 70, que hacen posible que se desarrolle el evento. Y por último, invitar a todo aficionado al deporte, a todas las personas que le guste el deporte, a ver la prueba, porque va a ser una prueba muy llamativa, primero con los menores, con las diferentes categorías, que compiten niños desde 17 años hasta niños de 5 años, y después la prueba de relevos, que va a ser la primera vez que se dispute aquí en Yecla, que va a ser una prueba muy vistosa, ya que hay mucho componente de técnica y de táctica y de estrategia para la resolución del relevo, ya que va evolucionando desde el primero hasta el último para al final decidirse el vencedor. Y sobre todo también pedir la colaboración, pues los cortes de tráfico que va a haber desde las 9 de la mañana hasta las 1 y media de la tarde, que atiendan a las indicaciones de todos los voluntarios y que disfruten del evento en esa transición, los segmentos de carrera a pie y ciclismo que se pueden ver desde muchos puntos del Parque del Cepín y la Avenida de la Feria, pero que pedir la colaboración y que ayuden a que el evento se desarrolle con normalidad. La participación desde el 2010, que fue la primera edición, ha ido creciendo en cuanto también a categorías de menores, que antes teníamos, no llegamos a los 100 participantes menores. Hemos tenido ediciones récord como la de la pasada edición de 2022, en los que tuvimos casi 500 participantes. Ha sido la edición con mayor participación. Esta edición vamos a tener algo menos de participación, vamos a rondar los 400 participantes, pero sí que lo que hemos notado, además de, en absoluto hemos tenido unos 20 participantes menos, pero lo que sí que hemos valorado que tenemos muchos más clubes de Murcia que han venido a participar por el Campeonato Regional de Relevo, equipos de Cartagena que no solían venir, de Archena, es decir, tenemos representación de todos los clubes de Murcia.
y nada, excepto la edición de 2021 que no la pudimos hacer, desde el 2010, de forma ininterrumpida hemos estado organizando ediciones de duatlón, y en 2021 no hicimos la de la Liga Regional, pero sí que hicimos una edición de pruebas de menores con la Copa Tritón.